yo para mí encontrar Metrópolis, yo sé que nunca voy a llegar más lejos en la profesión. Es como un tope, ¿no? Podés pasar de ahí. Una pieza faltante a la historia del cine es el sentido último de la tarea que yo hago. Y me lo han preguntado, y más de una vez, vos sos como la Indiana Jones de los archivos cinematográficos, porque existe esta fantasía de la aventura. Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass diese Szenen nochmal auftauchen, und zwar deswegen, weil es eigentlich keinen Film gibt, auf den so viel restauratorische Mühe und Recherche verwandt wurde. Es ist schwer, das Gefühl ist unheimlich schwer zu beschreiben. Es macht einen sehr, sehr glücklich. Ich meine, da haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen haben nach diesem Material gesucht, und auf einmal ist es da und man kann es kaum glauben. Lee un libro que le gusta mucho o ves una película que te gusta mucho y te dan ganas de que dure un poco más o de que se escriba un capítulo más. Bueno, de repente tenés esa posibilidad. Y quedamos tal día fui y tardamos 10 minutos. O sea, me dijo, acá está la lata. Bueno, me la llevé, la miré un poquito. La película estaba clasificada, inventariada, catalogada en una estantería metálica con una etiqueta que decía Metrópolis. Soy cinéfilo, así que nunca podía haber sabido que la película tenía más tiempo, más escena, menos secuencia. Una vez que hicimos todo ese índice, la guardamos adentro de un mueble, bajo llave, y ahí quedó. Un día llegué acá y me dicen, no te digan nada, pero la copia de Metrópolis que tenemos tienen guardadas escenas que no la tienen los alemanes. Y yo dije, tan fantasía. Cuando nosotros encontramos la película, yo me pasé una semana pensando qué hacer. Lo que decidimos con Fernando fue comunicárselo a quien en realidad fue el primero en contar la historia y en empezar a buscar las imágenes faltantes, que es Enno Patalás, el historiador y crítico alemán, porque sabía que él era el espectador natural para estas imágenes. Entender la emoción de la gente que había estado tantos años buscándolas. Me dijo, no lo vas a poder creer, pero creo que encontramos las imágenes faltantes de Metrópolis. Y me pidió el contacto con Enno Patalás. Y no tuvimos respuesta. Ni pelota. Dijimos...